uno puede pensar que el sexo es tabú, pero se habla de sexo en la mesa de Mirta Legrand, en Instagram está lleno, la palabra porno es una de las más googleadas. Habría que ver qué parte del sexo es tabú. Habría que preguntarse por qué tienen tantas formas de decir los órganos sexuales. Las madres no dicen vagina, siempre tienen como algún apodo en las casas. ¿Quién está con el sistema circulatorio? Yo. Bueno, pasa. El intestino grueso tiene aproximadamente 1.5 metros de longitud. De ahí va el ventrículo derecho. Y por la arteria pulmonar, la sangre es llevada a cada uno de los pulmones donde se oxigena y recicla los nutrientes por la sangre. Bueno, bien. Soy Morena, voy al colegio de La Legión y soy de La Plata. Entré al colegio, pregunté por el centro de estudiantes a ver qué onda, qué me contaban. Y bueno, después, hace poco tuvimos las elecciones en las que perdimos, pero igual seguimos haciendo cosas. Después de las elecciones hicimos lo de la charla de la ESI. La violencia de género tiene en particular que es hacia la mujer. Violencia psicológica, verbal, física. Las podés ver en todos lados. Hoy en día las podés ver en todos lados. Desde un novio que es tóxico y revisa un celular hasta una familia con un padre represor. Sí, como mujer me siento expuesta todo el tiempo a cualquier tipo de violencia, que me pase algo en la calle o también hay veces que tengo miedo del tema de tener una relación y que me pase esto de estar en una relación tóxica y no darme cuenta por el hecho de o amar mucho a la persona y no darme cuenta. Bueno, vamos a juntar cuatro grupos. Acá este es uno. ¿Alguien que quiera pasar acá? La temática gira en torno de la violencia, distintos tipos de violencia o situaciones, circunstancias. Les vamos a entregar unas tarjetitas que tienen 6 frases. ¿Qué color le van a asignar a esa frase según les parezca el grado de violencia o no que pueda tener o que a ustedes les pueda parecer que tienen? El verde, no hay violencia, se puede seguir y es aceptable. El amarillo, hay violencia, atención, alerta. Naranja, hay violencia, reaccioná, pedí ayuda. El rojo, frená, alejate, estás en peligro. Alex le contó a sus amigos que es no binario, y así que los chicos comenzaron a utilizar la E para referirse a Alex. Muy verde. Verde, recontra. ¿Probar? Para mí ya es un salir de ahí lo más rápido que puedas. Ok. Onda, tu novio no te puede decir qué hacer y qué no hacer. Se supone que es un equipo. Hay muchas violencias que están normalizadas y no se toman como violencia, como por ejemplo lo que dije recién de no aceptar un abrazo, el no querer dar un beso o simplemente que te dicen sacate el barbijo, no quiero sacarme el barbijo y que te digan que sos un ortivo por no querer sacarte el barbijo, por ejemplo. Creo que la violencia muchas veces es faltarle el respeto o el límite a la otra persona. ¿Ya estamos todos, todas? ¿Todos los grupos? Bien. Vamos a elegir una de las frases, la leemos y el resto de los grupos, apenas terminan de leerla, levantan la tarjetita, el semáforo, el que tengan. A ver, ¿qué color le asignarían a la frase que acaban de leer sus compañeros, compañeras del otro grupo? ¿Está bien? Sol y su novio están en el boliche con amigos. Sol le dice a su novio que no la bese, que no se siente bien, él la sigue besando. ¿Qué color es? A ver, el grupo, ¿qué debatió? Tuvimos una controversia y pusimos rojo y naranja. Bien. Claro. Para mí es rojo, porque no respeta su decisión y aunque sea unos besos o lo que sea, pero eso puede conllevar a otra cosa, que no respete su no, básicamente. Para mí es rojo, sí o sí. Lo decía rojo porque eso podría llevar a algo más violento. Entonces yo creo que el rojo es si llegaba a eso más violento, ¿entendés? Por eso creo que es naranja, es el date cuenta y salí de ahí antes de que llegue a ese rojo. La chica dijo que no y el chico no le importó y siguió. Y eso es
bandera roja completamente, tipo, salí de ahí porque no te respetó, que vos no querías algo, no te respetó el no. Sigue siendo acoso. Ella dijo no y es no, punto. No tiene que pasar un sí, o no tenemos que llegar de un naranja a un rojo porque llegó a pasar algo. No tenemos que esperar que termine de suceder algo para poner un rojo. Aunque Sandra ya aclaró que ese es su nombre y elige los pronombres femeninos, algunos compañeros la siguen llamando Agustín. ¿Qué color le asignarían a la situación que acaban de leer el grupo? Hay un mini debate entre amarillo y naranja. Allá rojo, ahí están debatiendo, y acá rojo, y allá están... No sabíamos si ponerle amarillo o naranja. Yo estoy muy de acuerdo con el naranja, fue el primero que agarré, porque como persona trans, cuando niegan tu identidad, es prácticamente una agresión. Lo más importante para todos es nuestra identidad. Entonces, si yo te estoy diciendo, esto es quién soy, esta es mi identidad, y vos decidís hacer lo que se te pinta, estás básicamente discriminándome y estás imponiendo lo que vos crees que tengo que ser en lugar de lo que yo realmente soy. ¿Y naranja por qué? Tengo muchos amigas y amigos trans y muchas veces me pasa de colgarme y llamarlo por el otro pronombre, pero es porque uno está acostumbrado a conocer a esa persona con cierto pronombre y después descubre lo que quiere ser en realidad y no te acostumbras al toque. Entonces, hay que también dar el espacio porque es un cambio inmenso en la sociedad y entender que no todo el mundo puede comprenderlo tan fácil. Está mal, por eso elijo naranja, porque está mal, es malísimo que no te respeten esa decisión personal. Pero hay que entender ese punto de que no todos entendemos tan rápidamente. Pero cuando ya pasan 2 años y seguís diciendo eso, o sea, diciendo mal su pronombre o su nombre, está mal. Más que nada la violencia de género yo creo que la podés ver un montón en la calle, podés ver un montón de discusiones en la calle, de parejas, pero yo creo que se da más que nada en las casas que son ambientes cerrados, donde no pueden, donde no da lugar a que terceros se metan en el tema. Creo que en las casas es más que nada el lugar donde transita esa violencia. Los celos y la toxicidad es algo recontra re normal en los adolescentes, es una pena. El desconfiar de la persona con la que estás, el necesitar todo el tiempo esa respuesta de saber o querer saber dónde está, qué está haciendo, con quién está, es algo que veo en un montón de gente de mi edad o más chica incluso. Analia comenta con sus amigas que Román es muy posesivo, pero a la vez dice que en el fondo es un dulce. La llena de regalos y halagos. Le dice que es lo más importante del mundo. A ver qué dice el grupo con semáforo naranja. Creo que es una situación de manipulación que está muy normalizada. Y no hay que pasarla de largo, porque es tu vida y vos haces con tu vida lo que quieras y no sos de nadie, sos solamente de vos, ¿no? Como ya cuando una persona empieza a decir sos mío, no. Es algo que se sigue teniendo muy normalizado, muy interiorizado, como que los celos son amor y de... No, es celoso porque me quiere y no es así realmente, es... Tipo, ya de por sí los celos es un tipo de violencia que además se ejerce en base a una inseguridad. Yo creo que en el cole para concientizar esto es hablarlo. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Decir, che, mirá, esto no, esto es violencia. Aunque a vos no te lo hayan enseñado como violencia, esto es violencia. Es cuestión de insistir y que desde el lugar del colegio hagan algo para que eso baje. Por lo menos, o que no lo tomen como algo natural, porque si alguna, por lo menos una persona lo toma como que algo, eso no es natural,
se va a empezar como a hacer como una cierta red, porque es, bueno, che, mirá, fíjate, esto no, esto sí, y que la gente también aprenda a poner límites, que eso veo que esto está muy normalizado, decir que no, eso es súper importante siempre. Date un freestyle, por favor. Sí, dice. Sí. Pero para arriba vos no pues puedo encontrar. Mami, la salida ya no la quiero buscar. Yo no traigo flores, traigo errores para dar con amor que con decoro. Mami, bueno, mi rap vale oro. Y es que el tiempo lo valoro. Es importante cuestionar todos los tipos de violencia de género. Hay muchas formas de violencia por motivos de género. Todas las personas tenemos derecho a una vida sin violencia. El consentimiento no puede darse por sentado. La violencia hacia las mujeres y otras identidades no es solo física. En la escuela podemos hablar de violencia de género. Tenemos el derecho de vivir nuestra sexualidad libre de violencia. La ESI nos da herramientas para identificar violencias que están naturalizadas.